Hola, buenas tardes. Arranca un nuevo programa de Motín en el Aula. Acá estamos con compañeras de la red de ANRED, de la Asociación de Noticia y Redacción. Estamos con Cata de la Asamblea de Exiliados, con Bárbara de Huacho. Y nada, en realidad en el contexto que la semana pasada fue el Encuentro Nacional de Mujeres, estamos apoyando la campaña también, como se puede ver, no a la trata, que consideramos que el tema de género es un tema importante, y entendiendo de que se produjo el Encuentro Nacional de Mujeres, queremos ver a las compañeras que nos cuenten la experiencia, también educarnos nosotros referido al tema de género, que sabemos que es un tema que no se habla mucho, que en realidad está bien por abajo y es una lucha que no puede quedar ajena a la lucha de los pueblos, inclusive a la lucha de clases. Entendemos que es algo importante y que tenemos que educarnos todos. Sí, hola, buenas tardes. Claro, como comentaba Pablo, estamos de nuevo aquí en Motín del Aula y tratando el tema muy importante, ya que el tema de género. También entendiendo que no todos tenemos un conocimiento acabado acerca de lo que es género y tratar de ahora compartir experiencias e ideas de acuerdo también al encuentro de mujeres que se desarrolló en Misiones y aprender entre todos, o sea, y relatando experiencia y compartiendo alguna información, más que nada eso. Hacemos una presentación de la invitada para que los que nos estén viendo nos vayamos conociendo y empecemos luego a comentar. Yo soy Bárbara de Huacho. El fin de semana pasado estuvimos en el encuentro de mujeres con la Red Nacional de Medios, con algunas compañeras, y estuvimos participando de los talleres. Este es un encuentro que se hace 20, 27 años, donde se hacen talleres, se hace una movilización, se hace por lo general un scratch a la iglesia en el lugar. La consigna histórica es la legalización del aborto y estuvimos trabajando sobre eso y aparte trabajando sobre, bueno, la comunicación, que entendemos nosotros por una comunicación no sexista. En los diferentes talleres, la compañera Ernestina estuvo yendo al taller de red de medios y, o sea, de mujeres y comunicación, donde ahí se dio una discusión interesante. No sé si nos puedes contar algo de lo que se sucedió en ese ámbito con respecto al género y a la comunicación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ernestina y soy de la agencia Noticias Redacción, ANRED, que es una agencia alternativa que participa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como decía recién Bárbara, participamos en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo esta vez en Posadas, en Misiones, en la edición número 27. Ya lleva 27 años, desde 1986 que se realizan estos encuentros, en los que el carácter del encuentro tiene más que nada que ver con la realización de talleres y el encontrarse con otras mujeres de diversos lugares del país e incluso de otros países que se van acercando cada vez más y más a debatir sobre aquellas cuestiones no solo inherentes, digamos, a nosotras las mujeres, sino a lo que concierne al resto de la sociedad. En los últimos años, la temática de violencia de género, violencia hacia las mujeres, fue concentrando o concitando la mayor atención, dado que entendemos que el femicidio, la trata, el aborto, son todas violencias que se ejercen sobre nosotras, en donde no nos oprimen y no nos permiten decidir sobre nosotras mismas. Entonces, esos talleres son vivenciales, muchos de ellos, y la mayor parte también son para encontrarse con otras mujeres y saber que estamos muchas organizándonos y que esa organización lleva a posteriori a unificar diversos criterios, diversas luchas, encontrarnos en la calle, encontrarnos en debates sobre diversas leyes, que vale decirlo, hay diversas leyes que se votaron en los últimos años, pero que entendemos que no son suficientes. Esas leyes no son suficientes ni amparan a las mujeres. Por ejemplo, la ley de violencia de género, que no tiene el presupuesto necesario para que todas podamos ser atendidas. Esto significa que implementarla significa tener asesoramiento psicológico, médico, legal, de todo tipo, y eso no existe, no está totalmente abarcado ni comprendido. La ley de trata sucede lo mismo,
se está debatiendo sobre el femicidio, se está debatiendo sobre el aborto, es decir, un montón de instancias en donde no solo en la sociedad, sino a nivel institucional, a nivel estatal, se debate, se discute, pero los encuentros aportan para que vayamos construyendo una posición, una alternativa, una construcción entre muchas mujeres que nos encontramos una vez al año y nos vamos conociendo en esas prácticas. En ese sentido, la Red Nacional de Medios Alternativos viene realizando transmisiones radiales, televisivas y coberturas gráficas sobre estos encuentros para visibilizarlo, porque bueno, los medios masivos no le dan la entidad que tiene. Ya han pasado 27 encuentros, 27 años, y seguimos siendo sistemáticamente invisibilizadas desde los medios masivos, cuando no tergiversadas. Es decir, cuando sí tenemos un ámbito en donde se nos presta atención, tratan de ver una agenda diferente, tratan de verlo desde otra mirada que es más polémica que constructiva. Con esto queremos decir que el encuentro de mujeres no es solo el encuentro sobre donde se discute sobre el aborto, sino que también existen 55 talleres más en donde se debaten diferentes cosas. Una es esa. La otra es que nos posibilita a nosotras visibilizar aquellas instituciones que todo el tiempo nos oprimen dentro de la sociedad. Una de ellas es la Iglesia, por ejemplo. Por eso esto que comentabas vos, Barbie, de la marcha, en donde se suele pasar por la ciudad que se elige, por diversos lugares, denunciando o escrachando aquellos lugares que oprimen tanto a las mujeres como a quienes nos denominamos clasistas, ¿no? Esto es, hace dos encuentros atrás en Tucumán, la marcha pasó por centros clandestinos de detención que funcionaban en los 70, entonces escrachamos esos lugares diciendo, bueno, acá también hubo genocidio, acá hubo asesinato sistemático de personas que se organizaban políticamente, los denunciamos, los escrachamos, y pasamos también por las catedrales. En este caso, en Posadas, bueno, hubo variedad de talleres, hubo variedad de espacios donde discutir y estuvo la marcha multitudinaria donde más de 25.000 mujeres dijimos presente en la ciudad de Posadas, y uno de los espacios organizativos donde se puede sumar y adherir es la campaña nacional contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres, que había hecho su presentación unos días antes en Buenos Aires, un poco suspendida por la lluvia, pero igualmente salimos a la calle a hablar, y ahora en Posadas también estuvimos los dos días, digo estuvimos porque también participa, ANRED también participa de la campaña, y hacemos extensiva la misma invitación a ustedes y Antena Negra y otros medios de la red, en donde visibilizamos desde esa campaña que la trabajamos diversas organizaciones sociales, territoriales, un espacio de discusión para hablar sobre aquellas violencias que recibimos las mujeres todo el tiempo y qué podemos hacer y cómo podemos organizarnos en ese sentido. La actividad estuvo con diversas, estuvo, digamos, ornamentada con diversas frases, con diversas consignas, en donde se incitaba o se invitaba a las mujeres a participar desde una frase que puedas decir que pienses sobre lo que está pasando en torno a lo que es la violencia que recibimos las mujeres permanentemente. Y bueno, sumarse significa, bueno, tener un espacio para poder debatir sobre eso, ¿no? Hola, yo soy Cata, pertenezco a la Asamblea y también a Huacho. Y bueno, primera vez que fui al encuentro y me pareció que como espacio de encuentro de mujeres precisamente se podría potenciar mucho más a sacar de alguna manera quizás resoluciones y no solo en permitir que se encuentren diferentes organizaciones, sino que también contribuir a tener planteamientos más claros, como por ejemplo sobre el aborto, teniendo un debate legislativo en este momento, quizá todas las organizaciones podrían ir más en esa línea. Igual fue mi primera experiencia en un encuentro, entonces estoy ahí aprendiendo, pero lo que me pareció más bueno es que, claro, como decías tú, el taller no solo es el tema de aborto, no solo es eso que es como lo más polémico, sino que también hay talleres de mujer medio ambiente, mujer y trabajo, mujer en las diferentes esferas de la vida, que no se piensa necesariamente que está el tema de género ahí, que está una lucha y que está precisamente en diferentes espacios, no solo en lo obvio y en las demandas
como las consignas como el aborto, por ejemplo. Claro, en ese sentido, o sea, vemos el problematizar, digamos, la situación de que sufrimos particularmente las mujeres por la trata, por la objetivización, por, digamos, la subyugación que tenemos en un espacio de la sociedad. También lo que se da mucho, como decía Ernestina, es que, bueno, esto se enmarca en las problemáticas sociales. No estamos ajenos a que existe una lucha de clases y que nosotras las mujeres nos enmarcamos en ese lugar, digamos, en esa lucha. Y es desde ahí en donde se empieza a generar toda esta problemática de la subyugación y de la conformación incluso de diferentes géneros. Los compañeros hablábamos de, bueno, qué pensábamos que significaba una construcción de género, qué significaba la identidad de género, ya que siempre se piensa que la problemática es específicamente de la mujer, pero digamos, tenemos muchos compañeros que sufren también la concientización y la educación de la construcción de un género que subyuga a otro. Entonces, si pensamos esto como una lucha de clases, digamos, ¿cuál sería nuestra propuesta, digamos, o nuestro pensamiento con respecto al género? Y es ahí donde le pregunto a los compañeros qué piensan de las construcciones de los sexos. Sí, es un tema bastante, o sea, para el hombre en realidad que pensamos que tenemos como solucionado el tema de que, no sé, con nuestras compañeras o con nuestras compañeras tanto de lo que hacemos en la organización o compañera, tu misma pareja, se entiende como que el tema de género ya está superado, en realidad uno no reproduce prácticas machistas, y en realidad es bastante difícil porque es una pregunta que suena sencilla, pero que en realidad en la práctica es difícil llevarla a cabo. Y en ese sentido, nada, o sea, por ahí va la pregunta, pues, o sea, ¿qué es género? ¿Quién es cada uno como sexualidad? ¿Cuál es tu participación con la otra, con tu otro diferente? Y sabemos, al menos yo entiendo de que al hombre se le ha educado así, de oprimir a la mujer institucionalmente, inclusive desde la familia hasta las prácticas más cotidianas que uno pueda tener como sujeto en la vida. Y en ese sentido, nada, o sea, por lo menos lo que entiendo yo de género es, o sea, es que comprendamos nuestra situación de diferencia y no nos sintamos como iguales en una primera instancia. Hay que apelar a la igualdad, pero también hay que entender que nosotros en ese apelar a la igualdad estamos bastante adelantados por la construcción social que significa esta sociedad, en donde es una sociedad que está construida para el hombre, de hecho la historia la hace el hombre, es una sociedad que se hizo patriarcal por lo mismo, porque es una sociedad en donde la mujer no ha tenido participación tampoco, y eso es lo que tenemos que comprender. O sea, no se trata de que vayamos a la igualdad porque sí, sino que comprendemos de que las mujeres están doblemente oprimidas, o sea, oprimidas por lo que es el sistema capitalista y oprimidas por lo que es el sistema patriarcal del hombre en la sociedad, el hombre en la sociedad, o sea, el hombre arriba de la mujer, inclusive en nuestra misma familia reproduce eso. Yo creo que es importante no separar, como pensar que la lucha de género es una lucha secundaria, que es lo que me claro. Ha pasado en mi experiencia con trabajo con distintos compañeros que dicen, bueno, ya está el tema de género, pero va después de la lucha de clase, y bueno, yo lo hasta donde va sé, de la mano. Va de la mano, ¿por qué? Porque tiene que ver con la propiedad privada, y si estamos por abolir la propiedad privada, necesariamente pasa por también entender que la construcción de género está basada en la propiedad. En cuanto nace la propiedad, la mujer pasa a ser propiedad del hombre, y ahí se separa, va más allá de los roles, y no tiene que ver con un tema biológico, sino que el género es una construcción social, y entenderlo así. O sea, también tener en cuenta que nosotros, claro, de repente podemos hablar o tener contacto con gente que entiende el tema de género, pero nosotros a la vez también estamos re desinformados en cuanto a lo que significa también, porque tampoco estamos inmersos dentro de ese tema, porque ya, como decía Pablo acá, nosotros nacimos de una sociedad machista, una sociedad patriarcal, donde nosotros, del momento de que estamos conformándonos como personas, te enseñan a que, no sé, en tu casa, el hombre hace esto, el niño hace esto, la niña hace esto otro. O sea, tú de a poco inconscientemente, o la familia inconscientemente, incluso nuestras propias madres, nos inculcan ese machismo que nosotros de repente no entendemos por qué, pero nos vamos criando con eso. O sea, nos vamos reproduciendo y vamos creciendo con esa mentalidad. Claro, mucha gente o muchos de nosotros podemos de repente, cuando vamos avanzando en el tiempo, vamos creciendo, nos damos cuenta que realmente no se trata de que
de que nosotros tengamos esa mente, porque nosotros no que pensamos así, sino que ya vamos reproduciendo lo que la misma familia, la misma sociedad nos va enseñando. El mismo claro, y ahí va en darnos cuenta también de eso, o sea, es ya es darnos cuenta de que nos educaron así, pero también es dar el paso a transformarlo. Y ahí está en la conciencia que tiene que tener uno, al menos como hombre, en una lucha que sea no solamente de la mujer, sino que también tenemos que tomar esa bandera nosotros como hombre y avanzar junto a las mujeres en eso. Sí, o sea, porque tenemos que avanzar junto en el sentido porque la mujer no avanza sola y el hombre tampoco, o sea, somos complemento, independiente de cómo podamos ver las cosas, somos personas todos, o sea, vamos avanzando por un camino para poder entendernos y también desentender a la sociedad en sí en cuanto a qué posturas tienen o qué visiones tienen y de qué forma nos enseñaron. Claro, lo que pasa es, bueno, es esto que bien marcaban ustedes, ¿no? Es una construcción cultural que lleva no solo siglos, lleva milenios, lleva mucho tiempo. La construcción patriarcal, digamos, como que formateó todo esto que veníamos mencionando, ¿no? Conductas, hábitos, formas de pensar, formas de vivir. Entonces, claro, todos y todas estamos atravesados por esa cultura patriarcal en la que están los mandatos, están los roles, están todas aquellas cuestiones que hacen que parece que nacemos en una sociedad donde no podemos discutir ni criticar todo lo que es dado porque ya es así. Y lo peor que nos puede pasar es llegar a pensar que no se puede cambiar, que ya es así y no se puede cambiar. Y ahí es donde nosotros intervenimos, nosotros y nosotras tenemos que intervenir para criticar esas estructuras, para demoler esas estructuras, para crear unas nuevas. Digamos, esto que venimos charlando tiene que ver justamente con cuestionar todas nuestras prácticas. Y ahí es donde realmente vamos a hacer una gran diferencia, tanto varones como mujeres. Es donde tenemos que estar aportando. Ahí sí. Entendiendo que esto es parte de, también de la educación y nosotros como siempre tratamos de... ¿Ahí sí? Bueno. Desde Motín, digamos, siempre tratamos el tema de la educación. Entendemos que existe una educación sexista, existe una educación patriarcal y existen, digamos, todos estos roles que nosotros tomamos y que nos institucionalizamos. Están dirigidos en diferentes otras instituciones, ya sea la institución familiar o la misma institución educativa. En el encuentro, bueno, nos encontramos con un montón de compañeras que contaban su problemática, digamos, ya sea muchas vivieron violencia física, muchas vivieron violencia verbal, muchas vivían violencia desde los ámbitos educativos, desde la institución. Y bueno, una compañera secundaria se acercó a nosotros con la necesidad de, digamos, difundir una problemática terrible que es cuando la institución se pone por encima de las luchas, o sea, por encima de los que luchan y los dejan solos, atomizando la discusión, digamos, ya que, bueno, en Argentina se está viviendo un proceso de que la educación está entrando un estado meramente que apunta a lo privado y a desfinanciar el ámbito público de la educación y de las discusiones mismas que se dan dentro de la universidad y de esa institución. Esta compañera se acercó a nosotros y ahora, bueno, les muestro el video por un montón de situaciones que pasaban en su secundario y vamos con el video porque es importante difundir las diferentes problemáticas que aquejan y sobre todo a nuestra compañera que fue tan fuerte para estar ahí sola luchando. Nosotros la acompañamos desde acá, difundiendo la información, así que corre video. Bueno, ustedes saben que somos Amanda, soy de Salta. Lo que venía a denunciar acá fueron las persecuciones, los mandatos de parte de allá de Salta, de nuestra directora de escuela. ¿Cómo se llama tu directora? María de los Pozos Pozos. Y después más de las presentadas también. Se llama Karina Fuentes. Sí. Todos los chicos de la escuela del turno noche del colegio, María Teresa Cadena de Kestling, yo, como delegada, vengo a manifestar que estamos en contra
historias que se amenaza cada uno de los chicos, diciéndole que si seguían jugando con las negras iba a pasar lo mismo que la noche de la crisis. Que si seguían jugando con las negras iba a pasar lo mismo que la noche de la crisis. Ellos me amenazaron también, ellos me vinieron poniendo faltas cuando yo estaba presente en el aula. Yo tengo grabaciones donde yo voy y le digo a la preceptora, ¿por qué me pone faltas si yo estoy presente? La preceptora dice, no sabía, pero eso viene ocurriendo desde que hicimos la marcha, que fue en junio. Por eso nos está terrible, tuve que pagar la incorporación y ellos lo que me amenazaban era que seguía jodiendo, no me iban a dar el título, siendo que yo tengo muy buenas notas y soy una de las mejores alumnas. ¿Y tienes más compañeros en la misma situación tuya? Sí, porque lo han amenazado, los chicos no quieren presentar, no quieren saber nada de ponerse en contra de la directora, tienen miedo a lo que la directora le haga. Claro. Y aparte de estas amenazas verbales, ¿no ha habido ningún caso en que haya pasado a mayores? No. También estaban diciendo que ellos como que tienen la... No sabemos, todavía tenemos que averiguar si tienen mi niña intervenida. Que me trata de llamar y siempre me lo corta, o sea, se siente que después le llamo y me dice, hey, callate, así. Por eso yo la verdad es que tengo que averiguar muy bien porque la niña está intervenida en el celular. Y esa es la primera preceptora, una de las preceptoras. ¿Y quieren elevar más allá esta denuncia hacia, no sé, tribunales, hacia la misma policía o de otra forma? Sí, hicimos denuncia en el ministerio, le dijeron que no, que los chicos son unos caprichosos, que no, ellos no lo toman eso como denuncia, son caprichos de chicos nada más. Sé que yo fui a hablar con la que es directora de los secundarios, todos los secundarios de Salta. Y me dijeron que no, y aparte de esa es por otra parte que ella es amiga de la directora. O sea que es una directora muy conocida y aparte tiene otra denuncia. La cual ella no sé qué la hace porque ella dice que no hay ninguna denuncia. Pero, excepto la que yo y todos los chicos de no se presentamos. Que la directora también ejerce, o sea, muchos derechos contra los profesores. Una profesora que nos estaba ayudando a nosotros, a ella hizo una reunión llamándolo, convocándolo a todos los padres, diciéndoles que la profesora le había llevado una marcha ilegal, que la voten a la profesora, siendo que nada que ver, ella no tiene nada que ver, solamente me incentiva a luchar. Claro, el apoyo docente entonces lo han tenido en tu colegio. Dos profesoras nada más, los demás profesores están a favor de la directora, pero sabemos que tienen que estar a favor porque lo obligan. Solamente estos profesores que lo estaban ayudando y bueno, y ahora ella lo quiere echar. Por eso nosotros queríamos también hacer, si llega a pasar esto, de echar a uno de los chicos o a los docentes, nosotros vamos a seguir protestando porque no puede ser. Claro. ¿Qué mensaje quiere que le enviara a los compañeros estudiantes que están en la misma situación? Que sigan luchando, porque yo la luché sola, la verdad, yo luché sola, porque después los chicos éramos todos unidos, la directora hizo que nos separemos, y ahora yo la estoy luchando sola, tratando de buscar a un apoyo de algún lado para que nos ayude, y así poder superar esto porque se tiene que terminar. Nosotros en esta escuela estamos en la dictadura, porque la directora hace lo que ella quiere y cree que es el colegio de ella, le pertenece, la dueña. Nosotros queremos seguir luchando, como convocarlo, como hacer más cosas para sacar a la directora, aunque se ponga esa actitud, aunque no lo creo, porque esto viene sucediendo de más de 25 años. ¿Y un apoyo en concreto con los estudiantes de Capital Federal que estaban en colegios tomados y eso, no has tratado de contactarte con ellos? Sí, he contactado con las chicas del colegio que están tomadas y bueno, me dijeron que lo primero que tengo que hacer es buscar apoyo de otros colegios. Lo que pasa es que también esto sucede en todas altas. Y también por ahí tienen miedo los chicos. Algunos coordinadores, los chicos tienen miedo porque saben que a veces no salen. Y para sorpresa de que están teniendo los directores, si nos juntamos todos, vamos a tener mucha más represalia. Esos chicos por ahí tienen miedo, no sé si se atreven. Bueno, estamos de vuelta acá en Motines del Aula.
Les recordamos que estamos saliendo en vivo por la señal de internet www.antenanegratv.com.ar y a la vez también en canal 4, señal abierta, en los sectores cercanos a Caballito, Villar Crespo y Almagro. Claro, y nos mandaron algunos saludos también, la compañera Paulina Pavés de Chile, Jorge también de Chile, y Pablo, un compañero de Corrientes, del norte de Argentina, le mandamos un saludo también, ahí nos está viendo, y también nos está viendo un compañero de Costa Rica, que nos dice que difundamos que hubieron movilizaciones en Costa Rica y que en realidad estuvieron, creo, bastante complicados, hubieron enfrentamientos, no sé, no tengo muy clara el tema de la movilización, pero nada, desde acá el apoyo y la movilización siempre se aplaude y apoyamos todas las luchas que se estén dando en Latinoamérica. Si es posible que el compañero mande alguna información, así el otro programa lo estamos tratando más a fondo o pasamos algún video y aprovechamos de difundir también lo que esté pasando en Costa Rica. O sea, estamos atentos a cualquier información que nos llegue el compañero y eso, para los próximos programas también tratar un poco más a fondo los temas. Bueno, recién estábamos viendo el caso de Samantha, una chica de Salta, que digamos empiezan a tratar de organizarse con algunos compañeros por diferentes problemáticas del espacio y recién para poder tener el derecho de tener un centro de estudiantes o de armar alguna comisión, para lo cual la institución y en particularmente la decana de ese secundario le responde con amedrentamiento y amenazas directas que han dejado sola a la chica en esta lucha porque ha intimidado a muchos compañeros diciendo que les va a pasar lo mismo que a los chicos de la noche de los lápices, lo cual me parece terriblemente grave y repudiable en cuanto a, bueno, acá se bien supone que la educación pública también abarca derechos de los estudiantes, también abarca el gremio estudiantil para poder organizarse y la verdad es que vemos que en la mayoría de, digamos, los secundarios y tanto universitarios, la autonomía estudiantil es solamente un medio más de autofinanciación de las universidades y de los secundarios, de los terciarios y de los técnicos y no realmente un espacio en donde se den representadas las necesidades de los estudiantes. Y es ahí, bueno, donde ataca principalmente a las mujeres este tema, ya que las primeras amedrentadas siempre son las chicas. Vemos que esta semana se metieron a un colegio secundario tomado también, la policía se metió, amenazó a un montón de compañeros y particularmente a las compañeras también, poniéndoles pistolas enfrente de ellas, tratándolas abusivamente y es así, digamos, donde se empieza a reproducir la lógica patriarcal y la lógica, digamos, de terror del Estado, en donde cuando hay movilización, cuando hay enfrentamiento, cuando se hace más aguda la lucha de clases, el Estado y su aparato represor sale a amedrentar a todos los compañeros y a las compañeras en particular. Entonces, digamos, este tema de la violencia, si bien es un tema complejo para con la mujer, es una situación, como decíamos, de clases, pero es importante rescatar que existen compañeras en la lucha y existen compañeros que están fuera de ese lugar y es muy importante para la organización poder empezar a abrir la discusión de género como una discusión fundamental para poder avanzar en cuanto a la transformación social. Muchas de las cosas que sacábamos del encuentro eran consignas reivindicativas sobre que nos den más educación sexual, que nos den una ley por el aborto, que nos den una ley igualitaria de sexos, que nos dan, está el matrimonio igualitario, todas esas cosas, pero el verdadero empoderamiento para nosotros pasa por la educación, porque y eso no van a ser del Estado porque hay muchos intereses de por medio. Entonces, es tarea de las organizaciones y de la gente independiente también, que tiene una sensibilidad, que eso es conocimiento, de insistir con las luchas. Y le mandamos un abrazo a los compañeros que se movilizan en Costa Rica y a la compañera también que se moviliza en Salta, que hoy en día está sola. Esperamos que este mensaje y esta difusión le haga de ayuda para que todos puedan solidarizar con la lucha, ya que es de todos nosotros, ¿no?
propósito del encuentro también, se me olvidaba pensar, o sea, una reflexión que varias compañeras me comentaban era que, o sea, el encuentro es de mujeres, pero igual debiera haber participación de compañeros, en tanto pensamos que el tema tiene que ser una discusión no de un género, hablemos de género las mujeres, sino que extenderlo a los otros compañeros, y no sé, eso es algo que está en discusión y, igual. Claro, debería discutirse o quizá avanzar más. Es que claro, sea un encuentro que lleva tanto años, se... Che. No, decía que claro, un encuentro nacional de mujeres que lleva cuánto, 27 años, claro, obviamente un proceso y la idea es que siga avanzando y que se construyan cosas nuevas, sobre todo en el tema de la temática de género. Y en ese sentido, Cata, para aprovechar que estás tú acá, es que, o sea, a mí me surge la duda porque muchas, no sé, personas, nosotros mismos, compañeros, ¿entendés? Compañeros de la universidad o compañeros del colegio, es complicado dar una definición de lo que es el género. O, no sé, ayer estábamos conversando y una compa decía que una vez le respondieron qué es el género y le dijeron que era una tela. Entonces, como partir de lo básico, que entendamos como... ¿Qué se entiende por género? ¿O qué es el género? ¿Cuál es la lucha que sea por el género? Partir como de lo básico para quizás la gente que no está tan interiorizada en el tema vayamos construyendo alguna idea, porque estamos en Motín en el Aula y la idea de Motín en el Aula es que nos vayamos educando, que vayamos comprendiendo cosas que quizás no las tenemos tan manejadas. O sea, para hablar de género y género, tenemos que partir de entender que se funda la división de género más allá de lo sexual y del macho y hembra, sino que tiene que ver con la construcción del sistema patriarcal, que es lo que hablábamos recién, y que, bueno, a partir del sistema patriarcal es que se construye el sistema capitalista que tenemos ahora, en el cual se reiteran las lógicas de dominación que se da al trabajador, luego se reiteran en la casa de la mayoría de los trabajadores, en su espacio micro hacia la mujer, que pasa a ser, en este caso, al interior de la familia, la clase oprimida, y eso es lo que entender que el género en tanto construcción es la definición de los roles, es la definición de ser hombre y ser mujer en oposición. O sea, el ser hombre se define a partir de no ser mujer, como lo que hablábamos ayer. No sé. Sí, o sea, más allá de los roles que digamos están bastante definidos y que todos conocemos, de que el hombre tiene... se mide a través de sus capacidades, de la superación a través de otro hombre o de su misma compañera o otra mujer, cualquiera sea, digamos, existe también algo que está directamente relacionado al género, que es la producción. O sea, digamos, el rol de la mujer se ha construido como desde la capacidad que tenemos de procrear, y desde ahí se nos ha instalado, digamos, un deber hacia la sociedad, que es el rol de la contención social, de las relaciones, de la maternidad, del ámbito que se, digamos, propone desde el Estado como privado. O sea, el ámbito de la casa es el ámbito de la mujer, es el ámbito privado. Y el que está por fuera de esto es esto, o sea... está dentro de las redes de trata, no es la mujer prostituyéndose por sí misma, digamos. Se abre todo un negocio a partir de eso, un negocio que tiene, digamos, diferentes aristas, que va desde la moda, que es el estereotipo de la mujer, en donde las mujeres tenemos que ser de una determinada manera para ser consumidas por otros hombres y no para ser sujetos, y no para ser estar orgullosa de nuestros cuerpos como son, sino de siempre intentar tener una imagen que está por encima de nosotros, que es referenciar al mercado, no a bueno, nosotras. En ese sentido, o sea, hacer un poco la diferencia, porque claro, a lo que comentan ustedes y lo que, bueno, traté de hablar yo también, nada, o sea, hacer como explicar un poco por qué se da esta lucha en realidad, porque ahí existe lo que es el feminismo. Y muchas veces se confunde inclusive lo que puede ser, claro, no sé, se me ocurre cuando salió Bachelet en Chile presidenta y se decía, no, ahora el control lo vamos a tener las mujeres, vamos a mandar las mujeres, en este país las mujeres vamos a tener el poder. Un poco lo mismo pasa acá con lo que es Cristina, que en realidad, claro, una mujer gobernando se dice, bueno, ya no va a haber más opresión a la mujer.
No sé si se entiende de por qué nace lo que es el feminismo, explicar qué es el feminismo, para que se aclare, porque hay bastantes confusiones con eso. O sea, yo entiendo que no es sobreponerse a la mujer, sino que es retomar una lucha. Claro, en ese sentido, o sea, ha habido durante la historia, digamos, de la subyugación al género femenino, ha habido una lucha importante por la igualdad. Esta igualdad no se puede, para mí y para, digamos, para la mayoría de las mujeres que luchan, que están dentro de la lucha social, no se puede desenmarcar de la lucha de clase. Si bien la opresión hacia las mujeres trasciende incluso la lucha de clase, porque es una opresión hacia un género en particular, el producto, que lo que produce que exista esa subyugación, es un sistema que se divide en una clase dominante y una clase opresora. Si bien existen compañeros de las villas, existen compañeros de la lucha, existen compañeros que alojan al enemigo, pero eso no significa que no sean nuestros compañeros, digamos. Están contaminados, pero hay otra cosa, o sea, el hombre empresario, el hombre que tiene poder, digamos, una posición de poder en la sociedad y que golpea a su mujer, no es lo mismo que el hombre de trabajador, el hombre que golpea a su mujer debido a una explotación de este mismo hombre, del hombre empresario que tiene una situación de poder. Eso no significa que los vejámenes que pueda sufrir una mujer de la clase alta no sean los mismos que pueda recibir una mujer de las clases populares, pero sí hay que ver un eje, o sea, desde dónde abordamos nosotros la lucha. ¿Es una lucha por la igualdad de clases? ¿Existe, no, fuera de un pacto de conciliación? Y es ahí donde tenemos que ver, porque la verdad es que las presidentas que han salido en Latinoamérica, por lo menos, a decir que se está avanzando en un paso hacia la igualdad, no destruyen ninguna lógica, ninguna estructura de la clase dominante hacia la clase empobrecida y popular que intenta rearticular sus fuerzas de lucha. Y es ahí donde los organizados y los no organizados tenemos que ver desde nuestra sensibilidad. Bueno, hay que pegarle a alguien, pero ¿a quién hay que pegarle? ¿A nuestros compañeros? ¿Hay que pegarle a la construcción de un género o a un género en particular? ¿Le pegamos al pene, digamos, así vulgarmente diciéndolo, o le pegamos a los que construyen esa mentalidad de macho, que son los que promueven los medios, los que tienen la hegemonía de los medios porque tienen el dinero, tienen la hegemonía de la producción porque tienen el dinero, porque tienen los bienes, y nosotros somos los que, digamos, producimos a ese sistema? Y de acuerdo a eso, Bárbara, o Cata, mira, como se está hablando aquí, ¿se escucha ahora? Sí. Mira, de acuerdo a eso, ya claro, como se está hablando ahora, que en cuanto a la opresión que se tiene por el género, la opresión que tenemos en general, podemos llevar a cabo o sacar una conclusión o aunar en cuanto a lucha de género, lucha de clase, hacer algo más en conjunto, ya que no dejando de lado que al final también somos parte de una clase y las mujeres, pues, también somos parte de una clase, hombres y mujeres. ¿Podemos aunar eso o cómo lo ves tú? Con lo que me dices, me acuerdo de un periódico que salió, que es el primer periódico anarcofeminista de Latinoamérica, que salió justo acá en Argentina, se llamaba La Voz de la Mujer, a finales del siglo XIX, y resulta que esa precisamente era la idea que tenían, que eran mujeres trabajadoras, que era unar su condición de clase y su condición de mujer, y verlo como una doble explotación que tiene una misma raíz finalmente. El lema que ellas tenían era sin Dios, sin patrón y sin marido, viendo que la liberación estaba aunada en esas tres esferas de represión. Y bueno, un poco siguiendo lo que decía la compañera, igual yo veo que el tema de ahora, por ejemplo, después de la introducción de la mujer al trabajo, se pasa a otro, se puede utilizar el mismo discurso, como lo hacen las presidentas, o como lo que se está haciendo es utilizar el discurso que ya la mujer como sujeto productivo tiene que continuar en la esfera, continúa en la esfera de la maternidad, continúa en la esfera de la familia, continúa como reproductora,
pero al mismo tiempo como se transforma en un sujeto que trabaja y que por lo tanto participa del sistema económico directamente, también pasa a ser sujeto de consumo y se articula la identidad a partir de este sujeto de consumo. Por ejemplo, la consigna de la multimujer, de la mujer que trabaja, pero al mismo tiempo debe conciliar siempre trabajo y familia. Y así se va reiterando, o sea, esta apertura que aparentemente existe por la introducción de la mujer al trabajo no es una apertura realmente, sino que es una utilización de la mujer como sujeto de consumo y una construcción a partir de ahí. Claro, en este sentido de, digamos, de que la mujer se empieza a ser otro sujeto de consumo, ya que el consumo más histórico, digamos, de ellas y de nosotras, siempre ha sido la objetivización y la mercantilización directa de la mujer, vemos la necesidad, insistimos con la necesidad de educarnos con respecto al tema. ¿Pero educarnos desde dónde? Veíamos que las compañeras, bueno, les pedimos a la institución que nos den educación sexual. El empoderamiento también va por la confianza que podamos tener sobre nuestra clase y sobre nuestros compañeros en nuestros territorios, en nuestros barrios y haciéndonos sujetos, ya sea en nuestras universidades, en nuestros trabajos, pero siempre desde nuestro lugar, que no es el ámbito privado de nuestro territorio, la población, pero sí es el lugar donde confluimos con la mayoría de nuestros compañeros. En este sentido, bueno, les vamos a presentar un video de unas compañeras que hacen taller de género en unos bachilleratos en Tigre y bueno, vienen tratando diferentes problemáticas, no necesariamente profundizando mucho en el tema de género, pero sí vienen empoderándose de un espacio de un espacio territorial, de un espacio barrial, haciendo, concientizando y sociabilizando la información y educándose a ellos mismos. Así que esto es un ejemplo de lucha y pasamos el video y lo seguimos comentando. Estoy participando desde hace 5 años más o menos, 6 años. ¿Estás trabajando en bachillerato? Sí, en realidad este año me desligué un poco porque tuve que estar en otra parte de la organización, pero estuve 5 años dando clases. Y estábamos en el taller de educación, ¿qué te pareció? Me pareció interesante, mucha gente, demasiada, eso no posibilita el debate, como que las conclusiones justamente se debatió eso, que se empezó a debatir en las conclusiones. Y tal vez está bueno para lograr el consenso del que tanto se habla, poder debatir, ¿no? Para llegar a un acuerdo, para ver, bueno, dónde hay disenso y en ese lugar donde hay disenso poder encontrar algo en común. Igual creo que con algunas compañeras no hubiésemos llegado a un consenso, porque hay una base ideológica, como que hay estructuras ideológicas muy arraigadas y, no sé, ahí creo que no se hubiese llegado. ¿Y quedaste atrancada con algo que te hubiese gustado decir? Tenía 8 años de estar en lucha, no, compañeros de sindicatos docentes no conozcan las experiencias, pongan en duda que son experiencias reales de educación popular, en barrios populares, de fábricas recuperadas, de gente militante que le pone el hombro todos los días, que aparecimos donde no había escuelas, o sea, el Estado estaba... No había escuelas, digamos, donde surgieron los bachilleratos y bueno, como argumento se puso que los bachilleratos como que nos equipararon con iglesias, que los bachilleratos éramos como así como alguien quienes queríamos impartir una ideología a través de la educación, y yo me pregunto, o sea, ¿qué educación no es ideológica, no? Y qué mejor que tomar la educación en nuestras manos, ¿no? En nuestras escuelas se deciden las cosas por asamblea, hay reuniones de profesores bastante seguido, o sea, una vez por mes. O sea, como que tenemos un modus operandi que la verdad que nos ayuda a llevar la escuela entre todos y todas. Y eso es muy novedoso, y como la forma de organización política y de organización de la escuela es muy novedosa, y es casi imposible implementarlo en las escuelas públicas. Yo lo que veo, porque también trabajo en la escuela. ¿Por la jerarquía? Por la jerarquía. Yo también trabajo en escuela pública, es más, vivo de eso. Vivo trabajando en la escuela pública.
no vivo para trabajar, digamos, pero trabajo para pagar el alquiler, y la verdad que la jerarquía es algo muy difícil de destruir de alguna manera, y creo que tiene que ver con nuestra historia de dictaduras. Claro. ¿Y cómo lo llevan en el bachi? El tema de la jerarquía. Claro. Y prácticamente no existe, o sea, la asamblea tiene comisiones de trabajo, por ejemplo, no sé, mantenimiento, relaciones exteriores, comisión de género, entonces, y a la vez somos parte de una organización, el FOREO. Yo, por ejemplo, ahora no estoy en el bachillerato, pero sí en el grupo mujeres. Entonces, de alguna manera, en cada espacio hay asambleas y se deciden cosas que tienen que ver con el espacio, y las cosas que exceden al espacio se plantean en el plenario. No, un saludo para mis compañeros y compañeras chilenos. Arriba los que luchan. ¿Se escucha? Bueno, hubo problemas técnicos, así que no se desesperen, vamos a seguir tratando el tema de todas formas. Ahí vamos. Bueno, estamos de vuelta de nuevo en Motín en el Aula. Les recordamos nuevamente que estamos transmitiendo en vivo por la señal de internet www.antenanegratv.com.ar y también señal al aire, canal 4, en el sector cercano a Parque Centenario Caballito. Hay unos saludos también que nos llegaron recién desde la Isla de Pascua. Mira. Sí, mi hermano está viendo el programa de la Isla de Pascua. Así que eso, pues bien. ¿Sí, vamos a seguir ahora con Bárbara? Dale. ¿Se escucha este? Sí. Bueno, como más andando en, digamos, eso, yendo más a los hechos concretos. ¿Qué nos pueden vincular realmente con la violencia vivida? Los hechos concretos, digamos, más allá de la violencia en el ámbito privado, que vendría siendo la casa, que vendría siendo la opresión de nuestros compañeros, de nuestros maridos o de las instituciones, existe un hecho más evidente aún, que es la mercantilización de la mujer en sí misma, el robo de mujeres y la comercialización de estas en un sistema avalado, digamos, por los países como una pata fundamental del sistema económico mundial, en donde la red de trata de mujeres es una de las patas fundamentales de la producción y de la economía de muchos países que avalan este sistema, y no lo avalan legalmente, por supuesto, no lo legalizan, digamos, pero sí se callan y son cómplices directos del robo de mujeres. Sí, o sea, lo que viene diciendo Bárbara es importantísimo. Ahí se está viendo un poco, hicimos esa consigna, lo hicimos con papelitos que acá en Buenos Aires se encuentran bastante, sobre todo en las principales avenidas muy turísticas como Corrientes, o lo que vendría a ser cerca del Obelisco, que son papeles que, claro, o sea, hablan un poco de lo que dice Bárbara, que es la mercantilización del cuerpo de la mujer, que vendría a ser la prostitución. O sea, muchas de las mujeres que salen en esos volantes no es que sea gente de nuevo, una profesión, la prostitución en ese sentido, sino que son muchas niñas que fueron robadas, que fueron secuestradas, y el tema acá de la trata, de lo que es la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, es una cuestión bastante seria, que mueve de hecho bastante bastante plata, como dice Bárbara. Y nada, o sea, en ese sentido, acá en Argentina, como es muy latente el tema, también se genera organización para combatir el tema de la trata con las mujeres. Y ahí es que nace también una campaña contra la violencia hacia las mujeres que estuvieron comentando compañeras en el Encuentro Nacional de Mujeres, que en realidad busca un poco eso, o sea, visibilizar esta problemática, que quizás en Buenos Aires está bastante naturalizada ver este tipo de papeles, que son papeles llamando a consumir mujeres, por muy fuerte que suene el término, y quizás en otros países sea de forma más solapada, mucho más por abajo, pero acá el tema es fuerte. Cata. O
sea, la trata, la prostitución es como el extremo de la objetivización de la mujer precisamente. Y lo que reitera, lo que replica es como la dicotomía de la mujer impuesta también desde la iglesia, que es la mujer santa, que es la mujer de la casa, o la mujer puta, y que es básicamente cuerpo para la reproducción de la familia o cuerpo para el disfrute sexual totalmente quitado, vaciada la mujer de contenido más allá de su cuerpo mismo y de la objetivización que se hace. No sé, bueno, y también pensando que, claro, justamente, ¿por qué en este país se promueve tanto y existe tanto? También tiene que ver con una condición de clase de estas mujeres, y de que a veces se ve como una salida laboral quizá la prostitución, pero eso te dice que si es una salida laboral para muchas mujeres es que hay un problema detrás, un problema de fondo mucho más grande. Vale, sí, o sea, de acuerdo, y lo que estaba comentando Pablo también, o sea, la realidad acá también que existe en cuanto al trato o la prostitución mismo, o sea, verlo en cualquier parada de colectivo, en cualquier basurero o en las mismas vitrinas de algunos locales comerciales es realmente fuerte. Quizás, como decía antes, en otros países, claro, como nosotros, en realidad en Chile no se ve tanto, o se esconde quizás, pero acá están a la vista, que de repente llega a sonar fuerte, se llega a ver de tal forma que es como, ¿está realmente naturalizado eso acá? ¿O tenemos quizás otra mente? No sé, pero en un 5 minutos tú recolectas miles de estos mismos papelitos que estamos haciendo acá. Dale. Sí, no, es que, o sea, me recuerda un poco haciendo paralelos quizás entre lo que es Chile y Argentina. Claro, la violencia en Chile hacia la mujer es mucho más solapada. O sea, lo que hablaba de antes, el tema de que haya salido una presidenta mujer y que se hable de un empoderamiento de las mujeres, en la práctica no es tanto así. De hecho, claro, o sea, el discurso en Chile es que la dueña de casa es la que manda en la casa y que todo está bajo el control de la dueña de casa. Cuestión de que, claro, o sea, se hace como que una sociedad en Chile en donde los hombres son sumisos ante las mujeres. Es como lo que hablábamos un poco la otra vez, o sea, fomentar el matriarcado, por decirlo así, pero a través del matriarcado, el empoderamiento de las mujeres, también generar una opresión hacia ellas, a través de decirles, bueno, tienen poder, hagan cosas, tienen derecho, pero también quédense hasta ahí porque muchos no pueden avanzar. Y se oprime a la mujer empoderándola, o sea, y no es un empoderamiento real. No es que haya igualdad en Chile, ni en lo laboral, ni en lo social, ni en la educación. Sigue siendo la misma opresión del sistema capitalista. En ese sentido, lo que pasa en Chile particularmente es que, digamos, se le toma a la mujer como la gestora del hogar. No es la que lleva los pantalones a la casa, si bien, ni la mayor reproductora, sino la gestora del hogar. Otra labor más que no es pagada en esta sociedad y que no es valorizada cuando se hace desde el género femenino. Así un montón de roles que son solapados. Pero el tema va en cuanto, digamos, hablamos del Estado, hablamos de las instituciones que avalan un sistema de mercado, de la mujer, de la comunicación, de la objetivización, de las imágenes, 10.000 imágenes que vienen delante mío al yo plantarme frente a un hombre o a otra mujer. Hay 10.000 imágenes que son, digamos, producidas por un Estado, por un capital, por un capital económico. Y es eso, ataca directamente un cuerpo. Entonces, cuando nosotras como mujeres tomamos nuestro cuerpo como un espacio político y empezamos a entender que si otros, la hegemonía del poder político, nos toma nuestro cuerpo como un espacio político de difusión, de mercado, de violencia, nosotras también podemos empezar a reapropiarnos de nuestro cuerpo como un espacio político, y es lo que hacen las compañeras en Chile, las secundarias, particularmente, que vienen movilizándose durante este último año, desde el año pasado, tomando el cuerpo como una herramienta de lucha.
poniendo el cuerpo en las calles, poniendo el cuerpo para movilizar, poniendo el cuerpo en cordones que vayan a enfrentar la represión brutal de Estado que se vive en Chile para cuando se exige una educación gratuita, una educación pública, la verdadera inserción del pueblo a la educación, el verdadero acceso que podamos tener nosotras a la educación. Entonces, cuando nosotros tomamos ese espacio que es puesto como privado y lo hacemos público, pero lo hacemos público en la lucha y nos apropiamos de este espacio como político, también sufrimos vejámenes de la policía y esto sí es diferente a las represiones que se han venido viendo en Chile, ya que a las compañeras se les ha violentado de manera particular, ya que las mujeres han tomado las riendas en las vocerías secundarias, en las vocerías universitarias, la mayoría de los dirigentes estudiantiles son dirigentes estudiantiles, y eso se da cuenta en un avance. Y el Estado obviamente defiende sus intereses, la mujer tiene un rol que es gestionar ciertos labores del hogar y ciertos labores de la producción, no el de tomar las herramientas de la lucha, y es ahí donde golpean a nuestras compañeras. Y vamos a ver unos videos en donde una compañera cuenta su testimonio y el testimonio de todas las compañeras de donde digamos se ha sido violentada, violada físicamente, ya que se le han golpeado sus genitales, se le ha golpeado las vaginas, las han puesto al desnudo frente a carabineros para violentarlas directamente. No solo verbal sino también física. Esta violencia en particular a las compañeras, más allá de todos los femicidios que ocurren en Chile, es porque se ha ocupado el cuerpo de la mujer como un espacio de lucha, o sea, como disputamos nuestro cuerpo en una disputa política. Ellos tienen la hegemonía del discurso político de nuestros cuerpos, nosotras retomamos nuestros cuerpos y lo ponemos a disposición de la política para la lucha, de clases, desde los pueblos. Claro, ahí va a salir hablando el video que comentaba Bárbara, va a salir hablando Eloísa, que es la vocera de la ACE, que de hecho ahí en un discurso de la última movilización estudiantil comenta un poco eso, o sea, las vejaciones que sufrieron las compañeras secundarias. Y así que vamos a pasar a ver el video y vamos a ir cerrando ya el programa, así que estamos listos. Corre yo. Cado perfecto. Sigo respiro, estoy vivo. Sigo mi camino. Hablaron de un movimiento hermoso, un personaje llamado Sebastián Piñera. Hablaron de que este movimiento era respetable y que también lo legitimaron, siendo que en las calles seguían golpeando a nuestros compañeros, siendo que los colegios seguían siendo desalojados, siendo que nuestros compañeros seguían siendo expulsados. Hoy pretenden seguir hablando de que podríamos tener alguna oportunidad de incidir en el presupuesto de educación. Hablan de inyectar más recursos a la educación. Pero ¿a dónde se van esos recursos? ¿A dónde se van esos recursos? ¿A los bolsillos de los sostenedores? ¿A los bolsillos de los mismos poderosos de este país? ¿Los mismos que hoy gobiernan, los mismos que hoy reprimen? Hablan de violencia también. Hablan de los encapuchados, hablan de cómo siempre las marchas quedan embarradas. Bueno, ¿de qué violencia estamos hablando? Hablemos de la violencia entonces de cuando el carabinero abusa sexualmente a nuestras compañeras. Cuando el carabinero desaloja los colegios, golpea a compañeros. Recordemos a nuestro compañero Manuel Gutiérrez, que fue asesinado el año pasado. Hay algunos que siguen pretendiendo que la solución se puede dar a través de esta democracia instalada por la institucionalidad política actual. Institucionalidad política que fue creada en dictadura a costa de la vida de miles de chilenos y que ha sido perpetuada hasta el día de hoy por la Concertación y por esta derecha que hoy gobierna. Esta institucionalidad no va a ser capaz de resolver nuestros problemas. La construcción no puede estar mediante esta democracia de un voto cada 4 años. Eso no es democracia. Democracia es cuando el pueblo chileno sale a las calles a exigir lo que le parece justo. Democracia cuando nos tomamos los colegios, cuando decimos basta, que ya no tenemos miedo, que aquí queremos cambio revolucionario y no pequeñas reformas, no queremos más migajas, no vamos a poner la otra mejilla. Compañeros, la construcción no puede estar a través de la institucionalidad política. Hoy nosotros, los estudiantes secundarios de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios,
junto a los trabajadores de Chile y junto al pueblo chileno, llamamos este 28 de octubre a funar las elecciones municipales, porque no estamos ni ahí con esta clase política. Cada uno de ustedes, con los materiales que tengan, a funar las campañas electorales. Este juego, este circo electoral no se la cree nadie. Aquí es el pueblo chileno el que hará los cambios, y no el alcalde, no el candidato, no el congreso, no el presidente. Somos nosotros, el pueblo chileno en su conjunto. Adelante, compañeros, este 28 de octubre temblarán de miedo. Estaremos en las calles, funaremos las elecciones municipales. Bueno, ahí veíamos a la vocera de la ACE, que en el último mensaje llamaba a, digamos, no prestar el voto, a no confiar en las campañas, al circo electoralista en general, cuando no existen las condiciones de representatividad verdadera, y desde que vaya a representar la soberanía de los pueblos. Eso no existe en Latinoamérica hoy en día, se puede decir que no existe. Y digamos, es lo mismo que pasa acá, y cerrando el programa, ya despidiéndonos, una convocatoria, un llamado a todos los compañeros que ya están en lucha o que no se han organizado aún, a eso, a no prestar su voto, a los compañeros universitarios que hoy en día están en elecciones, a no prestar su voto, sino a que a construirlo desde la educación, a construirlo desde la sensibilidad y desde la verdad, desde la sinceridad de la práctica política. Así que, bueno, nos despedimos con esa consigna y nos vemos el próximo programa. Estamos cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. No queremos quedarnos encerrados en nuestras casas. Por eso salimos a la calle. Nos organizamos. Recuperamos lo que es nuestro. Tomamos la palabra. Ocupamos el espacio para que nuestra voz se escuche. Para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias, nuestros barrios, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestra cultura. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. Quiero empezar esto con una frase de José Martí. Decía él que un pueblo sin cultura no puede tener libertad. Y un joven que no tiene arraigada dentro sus raíces, su historia, nunca puede ser un hombre. Esta juntada de pueblo, esto de mirarnos a la cara porque somos vecinos, y de querernos y de respetarnos, y es lo que nos traería como respuesta de aquel 11 de octubre, último 11 de octubre de